hemos presentado las enmiendas y lo hicimos también en el dictamen de la Subcomisión de Ciencia para que la cohesión territorial sea uno de los criterios que estén presentes en los concursos de concurrencia competitiva. Los centros de ciencia, en cuanto a centros de generación de conocimiento, son por sí mismos herramientas de cohesión territorial y de reducción de desigualdades socioeconómicas en zonas con riesgo de despoblación. Si reuniésemos un conjunto de proyectos estratégicos de ciencia y tecnología alineados con el objetivo de revertir la despoblación, estamos seguros que en poco tiempo podrían tener un alto impacto en la sociedad y en el territorio a través de la innovación y de proyectos tractores concretos. La ciencia le daría la vuelta a la situación actual de España. Esta visión y el conocimiento de la realidad del sector aeroespacial en Teruel, junto a la existencia del Centro de Física del Cosmos de Aragón y la instalación científico-técnica singular Observatorio de Javalambre, nos impulsaron a proponer Teruel como sede de la Agencia Espacial Española desde el momento en que el ministro Pedro Duque lo anunció informalmente en una reunión con diputados, antes incluso que el anuncio de Iván Redondo.